yo tengo que agradecerle mucho a todos los amigos, a las personas que creyeron en mí. Me duele mucho que haya obtenido una gran votación quienes compraron votos. Esto no me lo estoy inventando yo, hay personas hasta detenidas, la fiscalía los cogió infragantes. Hoy se cumplen los 18 años del fallecimiento de la ilustre ocañera Isabel Celis Yáñez, una mujer que se caracterizó en el mundo social y político. A sus 19 años fue elegida como presidenta de la Asamblea del Norte de Santander, donde se destacó por su gran trabajo, lo que permitió que fuera ratificada como presidenta durante 5 periodos consecutivos. En el año 1990 y 1994 fue elegida como representante a la Cámara y fue en el año 1994 la vicepresidenta de la Corporación Legislativa. A mi trabajo, es que allá sí agradecen más que aquí. En todos los municipios donde gané, donde saqué la primera votación, es porque he hecho obras, porque he hecho presencia, porque le he cumplido a la gente lo que se vio en el departamento y en el resto del país, porque la votación por fuera del departamento fue muy importante también. En el año 1998, una vez más se destacó teniendo la votación más alta en el departamento, la cual la llevó a ser senadora de la República. En una segunda contienda electoral, fue reelegida una vez más en el año 2002 con 62.097 votos. Con su reconocimiento político tuvo el cariño de las personas porque además de ser líder política, se caracterizó por su amabilidad y servicio a las comunidades. En el año 2002, un 18 de marzo, Isabel Celis Yáñez falleció tras sufrir un accidente de tránsito en el departamento del Meta en el momento en el que se dirigía hacia Villavicencio para tomar un vuelo a la capital del país, donde se tenía previsto algunos compromisos. Por esta razón, no se pudo posesionar una vez más como senadora de la República. El cariño de las personas se vio reflejado en el multitudinario acompañamiento de la ciudadanía en las honras fúnebres de la ilustre y reconocida ocañera Isabel Celis Yáñez.